Me parece que debíamos hablar para aclarar esta situación. Estoy de acuerdo. Siempre que hablemos razonablemente. ¿Quieres decir que yo no soy razonable? Tengo más interés que tú en hablar de este asunto, Verena. Hay algunas cosas que quiero que conozcas. ¿Seguro de que bajará? ¿No quieres que la vaya a buscar? No, no creo que sea necesario. Ojalá tengas razón. La demora de las mujeres se justifica únicamente por lo bellas que se presentan cuando aparecen. Espero que los problemas de salud que está teniendo su esposa no sean los causantes de su demora. No, no. Es como dice usted, para ponerse hermosa. Ah, vaya. Gracias por ponerte tan bella. Buenas noches. Muy bella. Ya pueden servir la mesa. Qué bien te ha sentado el retiro, querida. Senador. Fíjate. Qué gusto en verlo. Gracias. Señora Ravelo, qué agradable tenerla entre nosotros. No cabe dudas de que ha superado la crisis. No hay más que verla. Señores, por favor. Lo que tengas que decir. Después hablaré yo. Fui a Tobías a hablar con Lala. ¿Y me lo dices así? ¿Qué harías si te pidiera que me ayudaras a salvar nuestro matrimonio? Además, para no... Bueno,
o herir a otra persona que es muy valiosa por sus sentimientos y que además... Sin rodeos, Nacho. ¿De quién estás hablando? De Lala. Lo sabía. Lo sabía. ¿Qué han planeado los dos juntos para burlarse de mí? Si estuviera burlándome de ti, no te daría explicaciones. Es que no tienes que explicarme nada, Nacho. ¿Cómo se habrán burlado de mí los dos? Es estúpida, insignificante y bruta que no me... No te admito que hables así de Lala. Yo soy tu esposa, Nacho. Y es a mí a quien tienes que defender. Eso estoy haciendo. Habla. Habla de una vez. Sin que yo pudiera evitarlo. Sin saber cómo. Y sin dejar de respetarte. Sucedió. Me enamoré de Lala. ¿Piensas leer hasta muy tarde? No. Estoy preocupado con el diagnóstico del nieto de Serafín López. Creo que lo mejor será llevarlo a la capital. ¿Podrán llevarlo? Hablaré con Porfirio. Como está en plena campaña, no creo que me diga que no. Pero ese niño hay que llevarlo a la capital. Allí podrán determinar si hay que operar o no. ¿Irías a la capital para llevar el niño? Desde luego. Elena. No debes acostarte muy tarde. Por la mañana tendrás la consulta llena de pacientes. Abrirle un agujero al techo. Pensé que te habrías dormido. Lala, por lo menos quítate las botas. Con darle vueltas en la cabeza, no vas a resolver nada. Lo mejor es dejar que pase el tiempo. Siempre he tenido muy mala suerte, mamá Justa. ¿Por qué dices eso, Lala? ¿Qué te ha faltado? Todo. Tú sabes que todo. Porque ni siquiera del cariño de mi madre pude disfrutar. Si no hubiera sido por los retratos, no podría ni acordarme de ella. Ni a mi padre, ni siquiera lo conocí. Yo traté a Lala de ser una madre para ti. No sé, vieja. Pero lo que quiero decir es que no tengo ni a dónde mirarme. Porque
Ni siquiera puedo irme lejos de aquí. ¿A dónde voy a ir? ¿Con qué dinero? Nunca he tenido un centavo que sea mío. Lala, si tú necesitas dinero, lo único que tienes que hacer es pedírmelo. Tú sabes que todo lo que tú necesitas, yo siempre... No es eso, vieja. Yo digo mío, mío. Vivo en una casa que no es mía. Con una madre que tampoco es mía. Como y gasto todo lo que no es mío, sin haber tenido nunca un padre. Y ahora, ¿para cómo me vengo a enamorar de un hombre que tampoco puede ser mío? ¿Cómo no quieres que mire para el techo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Principales puntales del Senado estuvieron en la cena de hoy. Lograste que se mostraran incondicionales conmigo. Tendré que agradecerte mi elección. Seguro tendré el apoyo de ellos. Ellos no tienen mejor candidato que tú. Tendría su apoyo, seguro. No lo creo. Una esposa como tú es muy importante para un candidato. Roberto, no te he prometido que voy a quedarme. No me siento capaz de seguir sirviendo para adornar tu salón y complacer a tus invitados. Yo te quiero, Rosaura. Para mí eres mucho más que eso. Es que... yo he visto tantas cosas en la vida. Y... con ese viejo es eso, Lino. Habén visto de todo en la vida. Entonces, tú debes saber que hasta que la gente no se da el tratazo y después dice, tú tenías razón, pero ya el mal está hecho. Yo quiero a Nacho como si fuera un hijo, Lino. Por eso es que me duele tanto. Y es que yo todo esto lo vi venir. Y hasta se lo advertí incluso. Pero tú no pudiste hacer más nada. Por mucho que tú quieras a Nacho, tú no puedes vivir por él. Ya Nacho debe estar arrepintiéndose. Pero ya, hermano, está hecho. Mírame. Mírame y dime cómo te atreves a decirme que te has enamorado de Lala. Nada menos que de Lala. Que ella se haya enamorado de ti lo puedo entender. Pero tú, teniéndome a mí, tienes que estar loco. No seas ridículo. He tratado de ser leal contigo.
sé que... que tiene que ser muy duro para ti. Lo lleve la sangre. Lo heredó de su madre. Es una perdida igual que ella. Serena. No insultes a Lala, que no se lo merece. No se lo merece. No se lo merece y ha pretendido quitarme lo que es mío. ¡Mío! Te estoy pidiendo ayuda para luchar contra ese sentimiento. ¡Es que no lo entiendes! Eres mi esposa y te debo... ¡Estás pretendiendo que te doy lástima! Por favor. ¡No me toques! No te atrevas a tocarme, Nacho. Hay cosas, Martín. Yo sé lo que te digo. Eso se parece mucho a miedo, Nando. Cuando yo digo cuenten conmigo para lo que sea, después no ando preguntando. Lo que sea, es lo que sea. Zafate de ella. En cuanto Julio llegue, salimos. Buenos días, Martín. Nando, me dice justa que me vayas a... ¿Y ese revólver, Nando? Ah, eso es un encargo de don Lucio, caridad. ¿Un encargo de don Lucio? ¿Y desde cuándo tú tienes que usar el revólver para hacer tu trabajo, Nando? Yo sabía que tú andabas en algo. Yo sabía que tú andabas en algo raro, Nando. Ah, pero no fome más lío, caridad. Eso es un asunto de hombre, un problema de trabajo. Bueno, ya no se habla más de eso y se acabó. Vete, anda, vete. ¿Ya tú lo dijiste? Todo. No, Julio, mira, me parece que... No tiene nada que parecerte, ¿no? Yo soy el que paga. A mí es a quien me parece. Lo demás no me importa. Bien, como tú digas, entonces. ¿Con dónde? Ya le dije que no me acuerdo. Yo no sé, yo era muy chiquita. Justa tiene que haberte contado algo, Lala. Isabel y ella llegaron hasta ser buenas amigas. Esa bruja con tal de ir en contra mía, hasta se hizo amiga de Isabel. Bueno, pues entonces pregúntese a la mamá Justa, don Lucio. Yo no me acuerdo. Pero ¿cómo no te vas a acordar de tu padre, Lala? ¿Alguna vez tienes que haberlo visto? Pero es que si no me acuerdo, ¿qué usted quiere que yo haga? ¿De qué se tiene que acordar Lala, don Lucio? ¿Y a ti quién te mete en esta conversación? Sal de aquí, Justa. Salgo, pero con Lala. Usted no tiene derecho... En mi casa quien da y quita los derechos soy yo, Justa. ¿Qué te has creído? Sal de aquí. Vámonos, Lala, ven conmigo. Lala se queda. No te muevas de ahí, Lala. Le pregunto porque me da la gana. Y tú no te metas. Ya le dije que no me acuerdo, que no me puedo acordar de mi padre. Ojalá. Ojalá tuviera aunque fuera su recuerdo. Te sentirás muy contento con lo que hace, ¿no? A usted no le importan los sentimientos de esa pobre niña, que el único cariño que ha conocido es el mío. Tú eres la culpable, bruja. Tú misma. Porque yo sé que tú sabes que Isabel te lo contó. A la otra bruja tal vez no. Pero a ti tiene que habértelo dicho.
Allá tú si Lala no ocupa el lugar que pudiera ocupar en esta casa. Nacho. Dime. ¿Ahí te pa' ferrocarril ahora? No. El problema es que si el toro que compré no acaba de llegar, voy a tener que pensar que el vendedor no ha recibido dinero. No sé, güey, si ya para ir contigo. Así recogemos el alambre que encargamos. No, 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 yo puedo traerlo, sin ese camino. Vamos, ranchero, dale. Ya salió. Vamos a dar un rodeo para cogerlo. Tienes que comer algo, Alicia. No puedes seguir aquí encerrada, sin comer casi, y sin que te dé un rayo de sol. Te vas a enfermar. Déjeme, Justa. No quiero nada. Yo después tomo cualquier cosa. Es que mira la hora que es y ni te has levantado ni has comido. Dices después, pero vas a pasarte el día igual que ayer. Es que no tengo deseos. Mira, Alicia, yo tengo ya bastantes problemas. Si tú no te tomas esto que yo te traje y te acabas de levantar de una vez, estoy mandando enganchar un coche y yo misma te voy a llevar para casa de tu madre. Si tú no te das cuenta que vas a tener un hijo y que te tienes que cuidar. Yo comprendo que. Yo comprendo, Alicia, que tú quieras a Julio. Es tu marido. El padre de tu hijo. Pero no tiene que ser lo más importante en tu vida, Alicia. Tú vales mucho también. Te tienes que cuidar y te tienes que querer. Si tú no reconoces tu valor, no puedes esperar a que nadie te lo reconozca. ¿No lo comprendes? Hasta acá ya tenía tiempo de haber llegado. ¿Tú estás seguro que lo viste salir? Hombre, no ha faltado más. Yo lo vi cuando salía caminando para la portada y Silvestre Cañizo hablando con él. A veces arrepentido y haber regresado. Ya tenía tiempo de sobra de estar aquí. Nacho no está. ¿Anda cerca? Cuando Nacho sale de la finca, uno nunca sabe por dónde anda realmente. Y a veces se puede asombrar uno de hasta dónde puede llegar. Si no tiene inconveniente, voy a esperarlo. Si lo desea, siéntese. No quiero molestarla. ¿Su hermana anda hoy por aquí? No tengo hermana. Quise decir Lala. Sé que no es. Esa mujer no tiene nada que hacer aquí. Así que, por favor, discúlpeme que tengo cosas que hacer. Pensándolo bien, mejor no lo espero. No vaya a ser que se demore. Buenos días. Yo creo que lo mejor es irse, ¿no? Cualquiera puede pasar por estos caminos. Estás muy apurado por irte, Nando. Vete cuando quieras, pero sigue de largo, no pares en alto viejo. Yo lo que quise decir. Lo que quisiste decir, se entiende muy bien. No hace falta que lo aclares. Yo creo, Julio, Nando tiene razón. Seguro que cogió otro rumbo.
Vamos, anda. Buenos días. Bueno, buenos días. En la casa me dijeron que Nacho estaba recorriendo toda la finca. Y para mejor señal, le diré que fue al pueblo, compró un toro y no sabe si se lo mandaban hoy. Ah, caray. Yo vengo ahora mismo del pueblo. Milagro, no nos encontramos por el camino. Porque es que Nacho nunca coge por el camino. Siempre atraviesa el campo y nunca por el camino real. Óyeme, ¿y Lala anda por aquí? A mí no me pregunte por Lala. Yo no sé nada de la niña Lala, ni de la vida de Lala. Pero tanta ropa bonita y tan ridículo que sabía arreglar el caballo, carajo. Vamos, vamos, caballo. Deje, Filomeno, yo lo explico, déjeme. Filomeno. Hijo Lungo, la verdad es que tú no tienes remedio. Tú no duermes en tu casa que vienes aquí a dormir. Tú no te has dado cuenta que al trabajo hay que venir a trabajar y no dormir, Lungo. Es que él a la hora de dormir trabaja y a la hora de trabajar duerme. Es que por la noche tengo pesadilla, compadre. Y cuando me despierto estoy peor que cuando me acosté. Que tú no sabes qué fue lo que soñé ahora. ¿Eh? Yo creo que no me va a quedar más remedio que casarme con Caruca. Otra vez con ese cuento. A la verdad que te ha dado duro, Lungo. ¡Vamos! ¡Agila para el trabajo! ¡Dale! ¡Dale! Quitando como si fuera uno. Y que no te sorprenda, Silvestre. Que no te eche el ojo. Milagro que es esta hora y no ha salido a los potreros. Es que no quiero encontrarme con Nacho. Sí, ya le dijiste que no podían seguir viéndose. Él no es hombre de hacer lo que no debe, sabe respetar. Y tú también eres de las que sabe muy bien lo que hay que hacer. Hablar es fácil, mamá Justa. Pero si me encuentro con Nacho y viene a hablarme, no voy a tener voluntad para decirle que se vaya. ¿No te das cuenta que lo que deseo es verlo, hablarle? Yo lo quiero. Tienes que repetirte que él es el marido de Verena. Esa ya no está siendo razón para mí. Eso no lo digas ni jugando, Lala. Entonces tengo que conformarme con saber que ella no lo quiere, ¿eh? Saber todo lo que sé y seguirle respetando.
A mí me enseñaron que lo que no es de uno, aunque esté regado, se respeta. Alicia vino a la cocina preguntando por ti. Ay, con todo lo que yo tengo arriba y que ahora también me caiga esa pobre muchacha. Ay, justa. Yo estoy de lo más nerviosa. ¿Tuviste regresar a Julio o a Martín? Ay, Caridad, ¿pero tú piensas que yo puedo estar pendiente de quién entra o quién sale? ¿Qué sé yo? Es que Nando anda con ellos. Y anda armado. Tiene un revólver. ¿Nando con un revólver? ¿Y eso para qué? Eso quisiera saber yo. Ya me iba. Casi llevo un medio día esperando por ti aquí. Anduve por los potreros. Y después me llegué hasta el pueblo. No, acaban de mandarme un padrote que compré. Y ya debiera estar aquí. Yo ando de inspección cerca de aquí. Y no podía perderme la oportunidad de llegarme. Te agradezco el interés. No tienes que agradecerme nada. La verdad es que vine con el propósito de... ver a Lala. Te voy a agradecer, Eduardo, que cuando vengas con ese propósito, no me lo digas. Pero si tú eres para mí como un hermano, Nacho, casi que lo somos. Y si hay alguien que puedo confesarle que me interesa a una muchacha y que además tengo el propósito de acercarme a ella, es a ti. Así todo, pero te pido por favor que no me hables de ella. Verena me dijo lo mismo cuando la mencioné. ¿Qué pasa con Lala, Nacho? Debes decírmelo. ¡Felipe! ¡Aparta el ternero ese! ¿Tú sabes cómo me has tenido todo el día? Oye, Caridad, a mí me parece que tú no me estás respetando. ¿Y tú a mí no me estás considerando? ¿Tú sabes cómo tengo los nervios? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Dónde estuviste todo el día, Nando? Oh, fui un mandado al pueblo. Con Martín, con Julio. Ah, pero no me digas ahora que te tengo que pedir permiso para ir a trabajar, ¿no? Nando, tú andas en algo malo. Yo te conozco bien. Cuando tú no me miras de frente es porque en algo malo andas. Nando, tú no te das cuenta que si te metes en un lío, que si te enredas en un problema, Julio se quita el problema de arriba y te va a echar el muerto a ti. Pues sí, pero cállate. ¿Quién ha hablado de muerto aquí, chica? Julio lo único que quiere es hacerle pasar un susto a Nacho Capitán y ya, más nada. Nando. Puede que sea que las muchachas que conozco se ocupan demasiado de vestidos, de adorno. Y lo lindo que tiene Lala es la forma de mirar. La forma de acariciar un ternero, incluso con su propio caballo. Si quiere así a los animales, me imagino el día que ame un hombre. Es que cuando tú ves a Lala, te das cuenta que es de esas mujeres que saben querer. También es una muchacha bonita. Sí, sí, no digo que no. Pero no es lo que me importa. Y claro, como ustedes siempre me están diciendo que ya es hora de casarme, que... Creo que Lala es lo que siempre busqué como mujer. ¿Cómo lo sabes? No la conoces bien. ¿Tú no estás de acuerdo conmigo? No, sí, claro, claro. Pero también hay que contar con que ella quiera, ¿o no? ¿Tiene algún compromiso? No. Pero sé que está enamorada. ¿De quién?
Porque por aquí no debe haber muchos que tengan posibilidades para ella. Es una contrera. Y Lucio no va a querer que se case con un cualquiera. Ay, Eduardo. El día que Lala se enamore, no lo va a consultar con don Lucio. Estás muy enterado de su sentimiento. Ella no se llevará con tu mujer, pero parece que contigo se entiende bien. Por eso, Nacho, por eso creo que puedes ayudarme. No cuentes con eso, Eduardo. No hay una sola cosa que te salga bien. Ni una. Dos veces que lo has tenido ahí entre las manos y no has podido liquidarlo. Dime, Julio, si tengo que mandar a buscar gente de fuera, porque los que tengo aquí no sirven para nada. Se ha puesto de suerte, don Lucio. Es que he querido hacer las cosas con cuidado para que no haya complicaciones, pero ya me estoy cansando. Y el día menos pensado me le meto en el rancho y me las va a pagar todas juntas. No me digas. ¿Y Verena qué? Verena también se está cansando de esta situación. Yo lo que me estoy figurando es que Verena se ha enamorado de ese cuatrero de dos pesetas. Usted no sabe lo que está diciendo. No confíes cuando un hombre o una mujer duermen noche a noche en la misma cama. Julio, si no, mira tu ejemplo. No tienes a la mujer embarazada y no te cansas de decir que te importa un comino. Verena es capaz de hasta... Verena es mujer. Y a las mujeres les puede más el sentimiento que la razón. De lo que puede estar seguro es de que Nacho Capitán no termina la semana vivo. Ni un solo día he podido sentirme completamente feliz, Justa. Julio no ha tenido una vida fácil. Él tiene su carácter y... bueno, don Lucio no lo ha ayudado mucho. Pero nosotros podíamos tener una buena vida en la finca que papá nos regaló. Lo que quiere Julio es a tu viejo. La nuestra no es tan grande, ni tan rica. Hay pocas fincas como tu viejo en el país. Para nosotros y ahora para el niño, bastaría con la nuestra. Con lo que Julio trabaja podría hacerla producir y crecer. Yo estoy segura que Julio podría hacerse rico sin demasiado esfuerzo. Tal vez es que... no me quiere. Que no está enamorado de mí. Ten un poco de paciencia. No te apures. Y cuídate. Bueno, y ahora déjame irme a ver los preparativos para la comida. Ya no sé ni qué rato llevo conversando aquí contigo. Gracias por su ayuda, Justa. No sé qué me haría sin usted. ¿Ya tú ves? Siempre hay algo para lo que uno sirve. ¿Por qué no sales a pasear un poco? ¿Te vendría bien un poco de sol? ¿Por qué no sales a buscar a Lala, que anda con los terneros? Yo no le intereso mucho a Lala. No la culpes. Lala no tiene costumbre de amigas. Tú serías una buena amiga para Lala. Pero casarse es cosa seria, Lungo. ¿Para cuándo lo voy a dejar?
¿Usted no tiene ni dónde caerse muerto? Ah, no le tanta bobería, compadre. Con la que tenía que contar, ya conté. Sí, mi abuela me lo dijo. Si te gusta la muchacha, móntala, tráela a yegua y tráela para acá. Que donde comen tres, comen cuatro. La verdad es que esa vieja nació para generarla. Tú no lo sabes bien. Allá viene la doña. ¿Qué? Elena. Ay, mamita. A carpintero Narciso se le murió la mujer. Y como era su querer, otra de madera hizo. Si te pagaran por cantar, serías millonario. Vamos, 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 doña, que no lo hice tan bien como para... A mí no me tienes que decir que no lo haces bien. Eso yo lo sé de sobra. Pero no se te puede negar lo que rindes. Ensíllame el caballo ahora, que no encuentro a Silvestre por ninguna parte. ¿Y usted va a salir ahora, doña? Eso a ti no te importa. Eso a ti no te importa. Por la apariencia no parece que estuvo en la cárcel. No puedes imaginarte el dinero que he gastado para mantenerlo fuera del régimen penitenciario. Entonces no tuvo muchos motivos para quejarse. Ay, por favor, ¿te parece poco haber estado encerrado en ese lugar horrible? Por suerte ya está en un país civilizado donde un incidente de ese tipo no se toma en cuenta. Ay, Silvia, llamas incidente a... Por favor, no quiero hablar más del asunto, ¿eh? Hablemos de otro tema. ¿Piensas volver al convento? No he tomado una decisión. Roberto parecía un demente cuando te fuiste. Si me preguntaras, te diría que no debiste hacerlo. Por eso no te pregunté. Recuerda que él se fue casi 2 años. Ay, por favor, pero tú no pensarás compararte, ¿no? Ese es un derecho de los hombres, querida. Parece mentira que no lo sepas. Ellos pueden entrar y salir, hacer y deshacer. Y se espera de nosotras que lo comprendamos todo y que lo soportemos todo. No te compliques la vida, Rosaura. Y deja de pensar en boberías. ¿Cuál es esa información tan importante que tienes que comunicarme? Tengo la documentación oficial de la muerte de Santos Vega. Según el informe oficial, apareció muerto en la línea del ferrocarril de Maguey del Medio, sin documentación, por lo que se produjo una tardanza en la identificación del cadáver. ¿A qué vienen tantos detalles sobre esa muerte, Peñate? A mí eso que me va ni me viene. Pensé que le interesaría saberlo. Como usted quiere saber sobre el nacimiento de la niña Lala. A mí lo que me interesa es saber otra cosa y tú lo sabes igual que yo. ¿O es que andas detrás del asunto y todavía no te has enterado qué es lo que me interesa? Bueno, pero pensé que era un asunto importante. Por eso corrí para contarle. A mí si ese hombre se murió en su cama o murió en la línea de ferrocarril, me tiene sin cuidado. Yo lo que quiero saber es lo otro. Averigua, indaga. Isabel tiene que habérselo contado a alguien. Es imposible que se haya muerto sin haberle dicho a nadie quién es el padre de Lala. Sigh.
Marino. Estoy pensando que a veces hasta los mejores somos egoístas. ¿Y a qué viene eso? Cuando uno quiere a una gente y la quiere como si fuera un hijo, uno siempre quiere lo mejor para él. Y lo mejor es una cosa. Entonces, aunque uno perjudique esa cosa, uno quiere esa cosa pa esa persona. Entonces viene otra persona y quiere la cosa, y la otra persona entonces se queda sin la cosa, y uno se queda así pensando. La verdad que para hacer admiraciones tú no tienes precio. Si lo que tú estás buscando que yo no te entienda, bien que lo conseguiste. Es que hay cosas que nombre que no se pueden ni decir. Tú estarás hablando por casualidad de Nacho. ¿Y de alguien que no es la Verena? ¿Será Lala? ¿Cómo no se te ocurre decir tal cosa, muchacho? Mira, viejo, la vida me enseñó a verle los ojos a un hombre y a una mujer cuando se miran. ¿Qué hay detrás de esa mirada? No crea que porque soy un hombre solitario no he tenido a quien querer. Pero precisamente por eso, por no ser egoísta, yo he seguido mi camino. Ese que casi hermano de Nacho, el doctor, el abogado, el que le tiene miedo a los caballos. ¿Quién, Eduardo? Ese, para mi entender, está interesado en la niña Lala. ¿Y qué piensa hacer Nacho? Es que Nacho no dice nada, ni pa' bien, ni pa' mal. Y si yo no fuera egoísta, me quedaba esperando a ver qué pasa. Pero tengo que hacer algo. ¿Y tú qué piensas hacer? Voy a hablar con Justa. Sí, señor. Voy a hablar con Justa. Porque es que no es bonito que siempre lo peor le pase a esa pobre muchachita.